¿Qué tal? Gracias por la invitación, que hay un eco, ¿no? Bueno, yo soy Jack, que se trajo en Costumbres por Naturaleza. De hace varias semanas o meses ya vengo con unos dolores en todo el cuerpo, unos achaques así de todo este año, y en verdad ya quiero que acabe el año. Porque este día me he macheteado al quiropráctico, me ha dado unas noticias que no son muy buenas, pero bueno, sí le vamos dando. La presentación todavía no avanza, ¿no? Y bueno, vengo acá un poco para contarles lo que vamos haciendo. Por ejemplo, hoy día me levanté temprano, comencé a ver mis cosas, la presentación, lo que íbamos a ver, y en la computadora y en el teléfono me iba encontrando con muchos iconos, que es los que ven ahora, ¿no? Y muchos de ellos no tienen ni siquiera 10 años de vida, pero controlan absolutamente nuestra vida, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros no se levanta y prende el teléfono o estamos horas del día enfrente de una computadora, en el Facebook, en el WhatsApp, ¿no? Entonces estamos como perdiendo esta conexión con lo externo, ¿no? Inclusive los mensajes que nos llegan en el día a día también son contradictorios, ¿no? Hay revistas como esa, el Time, que pone una portada así: el cambio climático es preocupante, pero dentro de toda la revista vemos publicidades que priorizan el lujo, el confort, el consumo. Entonces, ¿en qué estamos, no? Si es que hay una preocupación verdadera porque seguimos promocionando un estilo de vida que es contradictorio con lo que se cree, ¿no? Entonces, por eso que hace dos años se creó Conservamos por Naturaleza, que es una iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lo que hacemos es viajamos por el Perú, exploramos, lo conocemos el Perú de la mano de personas que lo están conservando. Aprendemos con ellos, aprendemos de ellos, nos inspiramos en este viaje constante y buscamos alternativas para mejorar su calidad de vida, ¿no? De todas las personas que están protegiendo el Perú sin pedir nada a cambio y totalmente de una manera gratuita y entregada, ¿no? Buscando una conciencia de comunidad en la que todos nos ayudemos, ¿no? Y eso Conservamos por Naturaleza, ¿no? Es buscar un Perú más justo, más solidario, más natural, que nos una como sociedad, ¿no? Porque si no tomamos una decisión pronto, es como que todos nos vienen encima, ¿no? Entonces, Conservamos por Naturaleza básicamente es un tributo a estas más de 170 iniciativas que hemos ido conociendo en todo el Perú. Queremos que estas personas sean más conocidas en todo el Perú, que los podamos reconocer, el trabajo que ellos hacen. Y es por eso que nosotros ahora queremos promover que como sociedad y como comunidad nos unamos y podamos tomar ciertas acciones para seguir protegiendo el Perú, ¿no? Nosotros ya hace dos años que venimos rompiéndonos la cabeza viendo la forma de cómo ayudar y hemos tratado de hacerlo creativamente y a medida de nuestras posibilidades, ¿no? Digamos que los recursos no son muchos tampoco, pero las ganas es lo que sobra a todo el equipo que conservamos, ¿no? Y la primera que les proponemos es hacer más cosas como estas, ¿no? Más charlas, más proyecciones de videos, reuniones que nos unan y que nos permitan conocer qué otras alternativas tenemos y qué cosas están pasando alrededor nuestro, ¿no? O sea, por eso que agradezco la invitación de Get Mornings, de traernos y poder conversar y poder crear más este tipo de espacios para que más gente se pueda inspirar en el camino, ¿no? La otra es hacer campañas. Nadie ahí habló de la campaña de la Por Tu Playa, ¿no? Que ya vamos por el tercer año y que en verdad sería bonito que mucha gente de los que estemos acá podamos ser parte del próximo año, poder empoderarnos, conversando con nadie, vamos a estar más gente, vamos a estar más manos, porque cada año como que se van duplicando el número de voluntarios y de gente que estamos participando, entonces sería bueno que podamos ser parte de esto. También es todo lo que hagamos puede ser una buena excusa para recaudar fondos, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado como ya de una apoyada, una maratón, una clase de yoga, todo lo que hacemos como para poder recolectar fondos y poder seguir ayudando
a las áreas de conservación que hay en el Perú, ¿no? De la foto de la familia Grimarachín, una familia muy linda de Mago Grande, que en la que estamos trabajando una campaña con el mono chorro y cola amarilla, y acá supongo que acaba de terminar la campaña. Y también, digamos que toda la gente necesita este reconocimiento y necesita que más gente lo pueda conocer. Y por eso que nosotros, algo base que tenemos es alianzas con medios de comunicación. Ya hay varias revistas y periódicos acá en Lima y en Perú que nos están ayudando a difundir las historias, pero también queremos que ustedes nos ayuden a difundirlas. Así que cuando vean nuestras cosas en redes, pónganos en Facebook, ayúdenos a difundir todos estos esfuerzos de las personas que están haciendo conservación. Y también, como queremos ir ayudando a la conservación, hemos traído los productos que ellos están haciendo en diferentes partes del Perú para poder venderlos acá. Gracias a Shiwi, que es una empresa de castaña que nos ayudó a conectar los productos acá en Lima. Si ustedes están interesados, tienen una tienda o quieren comprar productos como miel, panela o artesanías, pueden entrar a la web, ¿no? y conocer un poco lo que hay. También hemos entrado a un proyecto de reforestación. Por 50 soles ustedes pueden apadrinar árboles en dos áreas de conservación privadas en Amazonas. Estamos entrando en la primera parte del proyecto piloto, pero ya vamos apadrinando unos 300 árboles. Entonces, también si ustedes quieren ser parte, bienvenidos y nos ayuden también a difundir todo esto. El otro es donar tu talento. Como comunidad creemos que no hay excusa para no ayudar. Si no te gusta viajar, puedes ser tú un arquitecto que te quedas todo el día en tu casa, o un abogado, pero un diseñador, pero puedes ayudar a otra persona desde el lugar donde estés, ¿no? Digamos que el talento lo puedes hacer desde cualquier lado y no hay una excusa. Este es un programa que estamos haciendo con Anya, no sé si cuántos han escuchado hablar de Anya. Este es un programa donde Anya promueve que los niños planten un árbol para ellos, otros para otra persona y otro para la naturaleza. Y con este acto de reciprocidad con el mundo que nos rodea y en el que vivimos, ellos puedan conectar más rápido con la naturaleza y así ayudar a tener un vínculo más cercano, ¿no? Otra forma de ayudarnos mutuamente es comenzar a salir, a viajar, a reconectar con este mundo, ¿no? Yo les aseguro que un viaje de un día, de dos horas, de tres días, de una semana, les va a quedar grabado para toda la vida, ¿no? Y son momentos que lo va a cambiar y nos va a sensibilizar con el mundo en el que vivimos, ¿no? En verdad es una de las cosas más lindas que pueden conocer. No podemos amar algo que no conocemos y mucho menos cuidarlo, ¿no? Entonces es importante que podamos seguir en contacto con la naturaleza. Y lo último es mucho también que tiene que ver con lo que hacemos con Loop, que es vivir sostenible, ¿no? Todos estos esfuerzos de conservación serían en vano, no tenían un sentido si es que nosotros en nuestro día a día no comprendemos que estamos impactando en el medio ambiente y en el lugar donde vivimos, ¿no? Si todos los días seguimos consumiendo plástico, cañitas o comprándolo cualquier cosa, tenemos que entender que no lo estamos haciendo un bien al planeta y que tenemos que tomar una acción pronto, ¿no? Y hay más de 700 colaboradores de Conservamos por Naturaleza en todo este tiempo, desde músicos, abogados, ingenieros, todos se han unido. Y por eso los motivos, si ustedes tienen ganas y quieren hacer cosas, pueden darnos ideas y trabajar juntos mutuamente, ¿no? Ayer hemos lanzado ya el libro Conservamos por Naturaleza, para que ustedes puedan conocerlo y conocer las iniciativas que hay detrás. Todo esto es ejemplo de vida que nos inspiran, que nos motivan día a día, ¿no? Están en la web y pueden encontrarnos. Y solo eso es un poco de la gente que nos ha ido ayudando y las empresas que nos han ido ayudando en estos 2 años. Estamos muy agradecidos a ellos porque nos ayudan a ser comunidad. Queremos que cada uno de nosotros podamos ser parte. No es necesario ser Superman para poder hacer algo, simplemente es tomar acción y pronto, ¿no? Es eso. Gracias.